En ese sentido, viene lo otro, que dicho sea de paso, y lo quiero decir aquí con mis amigos de los medios acá, porque son ustedes, yo soy partidario de la legalización del uso lúdico o recreativo de la marihuana. Yo creo que si la regulamos, no va a haber más fumadores de los que ya hay, no se van a sumar más los que quieran sumarse, y sí vamos a evitar que sea un trasiego del mercado negro, que sea una bandera de la delincuencia organizada, y yo creo que se la vamos a quitar si legalizamos esta planta para uso recreativo. Hay polémica en torno a que es la puerta de entrada para otras drogas, pero yo considero que es mucho menos lesiva que otras drogas legales como el tabaco y el alcohol. El tabaco cada año produce más de 22,000 muertes en México, y de la marihuana, pues reportes de muertes de manera directa no hay. Sí induce en algunos casos a otro tipo de drogas, pero me parece que es lo menos. Por eso la propuesta siguiente de mi parte en septiembre va a ser legalizar el uso lúdico o recreativo de la marihuana.